Mes de junio dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Dulcísimo Corazón de Jesús, que en este divino sacramento estáis vivo e inflamado de amor por nosotros. Aquí nos tenéis en vuestra presencia, pidiéndoos perdón de nuestras culpas e implorando vuestra misericordia. Nos pesa, oh buen Jesús, de haberos ofendido, por ser vos tan bueno que no merecéis tal ingratitud. Concedednos luz y gracia para meditar vuestras virtudes y formar según ellas nuestro pobre corazón. Amén. Día 20. Pidamos en este día al Sagrado Corazón por el clero y las órdenes religiosas. Si el Papa es la cabeza del cuerpo de la Iglesia, el clero y las órdenes religiosas son sus brazos. De ellos se sirve para obrar el bien y promover el servicio de Dios. Por esto, son tan aborrecidos de la impiedad los sacerdotes y religiosos que a todas horas anda ella procurando o destruirlos o corromperlos. Dediquemos, pues, hermanos míos, este día de hoy a rogar por tan importante necesidad. Pidamos al Sagrado Corazón encienda y abrace en celo y caridad el alma de sus sacerdotes y religiosos, para que por su medio gane cada día terreno el reino de Dios sobre la tierra, y se conquisten nuevas almas para la gloria celestial. Que sea en ellos perfecta la observancia de las leyes eclesiásticas, que brillen en el pueblo por la pureza de las costumbres, por el desinterés, por la obediencia, por la humildad y por el espíritu de sacrificio. Oh Corazón de Jesús, ved cómo está el mundo y la necesidad que hay de que trabajen buenos obreros en él. Oh Padre de familias, mandad buenos trabajadores a vuestra viña. Hacedlo, Corazón Divino, por vuestra gloria y por la salvación de tantas almas que habéis confiado a la dirección de vuestros ministros. Os lo suplicamos muy especialmente, Corazón Divino, en este día de vuestro devoto mes.
cuales sean los sacerdotes y las casas religiosas, tales serán los seglares que viven a su alrededor. Ay del pueblo donde reina hasta en los ministros del santuario el desorden o siquiera la negligencia. ¿Cuánto no debe, pues, interesarnos ante el Sagrado Corazón esta necesidad? Oh Divino Corazón, dad celosos pastores a vuestras ovejas, ardientes pregoneros a vuestra palabra, fieles dispensadores a vuestros sacramentos. Avivad en las almas que en los institutos religiosos os habéis escogido como especial porción vuestra y que más estrechamente se os han ligado por medio de los votos, el espíritu de oración, la vida mortificada, el reconocimiento interior y la ejemplar observancia. Oh Señor, vos lo habéis dicho: un poco de levadura hace fermentar toda la masa. ¿Y quiénes son la levadura de vuestro pueblo, sino estas almas que os habéis escogido de la masa común de él? Enviad santos religiosos, oh Señor. Enviad almas de superior perfección y se transformará el mundo. Rendido a vuestros pies, oh Jesús mío, considerando las inefables muestras de amor que me habéis dado y las sublimes lecciones que me enseña de continuo vuestro adorabilísimo corazón, os pido humildemente la gracia de conoceros, amaros y serviros como fiel discípulo vuestro, para hacerme digno de las mercedes y bendiciones que generosos concedéis a los que de veras os conocen, aman y sirven. Mirad que soy muy pobre, dulcísimo Jesús, y necesito de vos como el mendigo de la limosna que el rico le ha de dar. Mirad que soy muy rudo, soberano maestro, y necesito de vuestras divinas enseñanzas para luz y guía de mi ignorancia. Mirad que soy muy débil, oh poderosísimo amparo de los débiles, y caigo a cada paso, y necesito apoyarme en vos para no desfallecer. Sedlo todo para mí, Sagrado Corazón, socorro de mi miseria, lumbre de mis ojos, báculo de mis pasos, remedio de mis males, auxilio en toda necesidad. De vos lo espera todo mi pobre corazón. Vos lo alentasteis y convidasteis cuando con tan tiernos acentos dijisteis repetidas veces en vuestro evangelio: venid a mí, aprended de mí, pedid, llamad. A las puertas de vuestro corazón vengo, pues, hoy, y llamo, y pido, y espero. Del mío os hago, oh Señor, firme, formal y decidida entrega. Tomadlo vos, y dadme en cambio lo que sabéis que me ha de hacer bueno en la tierra y dichoso en la eternidad. Amén. En recuerdo de las tres insignias, cruz, corona y herida de la lanza, con que se apareció el Sagrado Corazón a Santa María Margarita de Alacoque, recemos juntos el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria. Pater Noster,
qui es in celis, santificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.